Dentro de la implacable tendencia alcista de Iberdrola, hemos de ser cautos en lo que al muy corto plazo se refiere, ya que la verticalidad del último impulso alcista asusta y la sobrecompra arroja lecturas extremas en todos los plazos. Es más, en la recta final de la semana pasada vimos cómo el sector de las utilities recogía beneficios al tiempo que el dinero entraba a los bancos. Por lo tanto, y dentro de que es un título en subida libre relativa, cabe dejar la puerta abierta a la posibilidad de que, siempre que se confirme la pérdida de la base del canal alcista, inicie una fase de ajuste que de alguna manera drene o ajuste los excesos previos. Como seguro ya saben, nada sube sin su correspondiente corrección. Los precios en los mercados se mueven siempre en dientes de sierra, pero no nos adelantemos a los acontecimientos todavía porque por el momento no se ha perforado nada. La base del canal pasa en este momento por los 7,70 euros y a no ser que se perfore con holgura y en precios de cierre, aquí no ha pasado nada.